Compartimos un nuevo programa de Mirada Profunda. En esta oportunidad estuvimos en la recorrida que realizó el coordinador de Cáritas a nivel nacional en las viviendas que se construyen en Bovril y en Asencam. La diócesis de Entre Ríos no es nueva en estos proyectos. Desde la primera etapa que se inició del programa de viviendas nacional, que se inició allá por el 2004, ya participó, había tenido antecedentes también de participar en el año 98, después de las inundaciones en lo que fue la campaña Reconstruir con Esperanza, que también patrocinaba entre otros Cáritas, y con apoyo de la Secretaría de Vivienda de la Nación. En este caso, en este programa, está desarrollando en esta sexta etapa, que inició a principios del 2014, Cáritas Arquidiocesana Paraná está desarrollando cuatro proyectos ubicados en Bajada Grande, en Hasenkamp, aquí en Bovril, y también en San José de Feliciano. En total se están ejecutando 88 viviendas. Mayoritariamente es un trabajo de autoconstrucción, digamos. La autoconstrucción no es una cosa nueva, no la inventamos nosotros. Sí hay muchas experiencias, sobre todo desde los años 60 en adelante, pero lo que tiene de interesante, en este caso, es, digamos, poder haber podido conformar un programa. Hasta ahora siempre ha habido pequeñas experiencias, algunas un poquito más prolongadas, pero como que nunca terminaron de constituir programas estables muy fuertes y con amplio financiamiento. En este caso, a través de la Secretaría de Vivienda, se logró esa estabilidad. Esto desde el año 2004 es un programa que tiene la Secretaría de Vivienda con Cáritas. ¿Por qué autoconstrucción? La autoconstrucción de algún modo permite la participación de las familias. Es una condición casi exclusiva, obviamente hay cierta elasticidad en esto, pero se basa mayoritariamente en el aporte que puede dar la familia, construyendo a veces su propia vivienda, en general la vivienda en conjunto con otros. Por ejemplo, no hay lotes preasignados, sino que construyen todos para todos, más allá de que a veces se organizan en grupos para un grupo de viviendas, pero en definitiva, digamos, la asignación de las viviendas se hace hacia el final de la obra. La idea es la participación en la vivienda, es como que le da más pertenencia a la familia, es una experiencia muy enriquecedora para la familia en cuanto a lo que es la cultura del trabajo, al esfuerzo de conseguir estos logros. Muchas veces se critican los planes oficiales que resuelven una parte del tema, pero es como que a veces no se valora todo lo que eso significa como esfuerzo para el país, para, digamos, la inversión y socialmente. A veces esos programas parecen ser que vienen de arriba, ¿no? Como dice la gente. En este caso, esto implica un gran esfuerzo desde la familia, no solo acá en el trabajo, sino ese proceso durante algo más de un año y medio, sosteniendo la familia simultáneamente con el trabajo y con las otras changas o trabajos que tienen las familias. Entonces, eso, desde nuestra experiencia Cáritas, tiene además un enfoque, por así decir, pastoral, que es también, digamos, entender la vivienda como un derecho al que se accede, que también tiene que ver con una concepción del hombre, digamos, en cuanto a su ser, digamos, en la tierra, ¿no? Vinoteca Herederos. Servicio eventos, atención a todo tipo de clientes. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Los Jacarandaes 175 Oro Verde. Teléfono 0343-154-680-967. Horario de atención de lunes a jueves y domingos de 10 a 13 horas. Y de 18 a 22 horas. Viernes y sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 0 horas. Nueva Ferretería América. Atención personalizada en productos de electricidad, sanitarios, construcción, pinturas, todo para el hogar, herramientas manuales y eléctricas, copias de llaves, reflectores LED. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 19:30 horas, sábados y domingo abierto. Avenida de las Américas, 2751. Lucas Dumé Inmobiliaria. Urbanización La Cumbre. Situado sobre el acceso al Hospital Fidanza, a 1.500 metros de Ruta 11,
en la localidad de Colonia Ensayo, aptos para vivienda o casa de descanso para fines de semana, donde la tranquilidad, las visuales y la naturaleza proporcionan un ambiente ideal para disfrutar. Consultas al teléfono 154-6126-55-423-9243. Los Cardenales, 497, Oro Verde. Estrella del Sur, artística, venta de artículos en madera por mayor y menor. Avenida de las Américas, 2759, Paraná, teléfono 435-5103. Próximamente, Conservatorio de Arte Mabel Blanco. Corralón Oro Verde cambia el horario de atención. Desde octubre, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30. Corralón Oro Verde. Avenida Intendente del Castillo, 395, teléfono 4-975-041. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4-975-303. 26 de noviembre, viaje a Salta, dos noches, media pensión, 1.850 pesos. 4 de diciembre, fiesta de la Virgen del Cerro en Salta, tres noches, media pensión, 2.350 pesos. Viajes semanales al Padre Ignacio por consulta. Llamar a los teléfonos 0343-4978-035-154-299-394. Visitamos el predio con el que cuenta el Grupo Scout de San Benito. Allí estuvimos conociendo las actividades que realizan. La verdad que esto es el gran sueño que nunca tuvimos y hoy lo estamos en realidad. Así que el trabajo que están realizando ahora, la nueva etapa de los nuevos dirigentes, con la cantidad de chicos que tenemos y el lugar. Y bueno, estamos haciendo todo lo que más podamos para la nueva juventud que estamos llevando adelante. En esta oportunidad estamos en un predio en el cual ustedes están trabajando continuamente, ¿no? Claro, porque este es un predio que nos obsequió, digamos, la Municipalidad de San Benito. Ellos nos dieron este predio, nosotros tenemos una comisión asentada, digamos, con personería jurídica para poder tener título de propiedad y todo eso. Todo lo que estamos edificando está relacionado, ¿no es cierto?, con lo que necesitan los chicos. Y en esta oportunidad vemos que están en plena obra, porque todavía están construyendo más en parte de lo que es el edificio, ¿no? Sí, de cuenta que empezamos y ya estamos usándolo y cada vez que podemos vamos agregando un poquito más. ¿Cómo es la formación de los Scouts? Porque vemos que hay chicos, hay niñas también y bueno, están llegando en este sábado de la mañana para participar de las actividades que proponen. Sí, nosotros tenemos actividades todos los sábados, comenzamos a las 10 y terminamos a la 1, a veces se extiende un poquito más, depende cada rama lo que quiera realizar. Bueno, estamos divididos en etapas por edades. Tenemos los más chiquitos, que es la manada, que tienen entre 7 y 11 años. Después está la rama Scout, que entre 11 y 14. Después tenemos caminantes, de 14 a 17. Y la última etapa es Rover, de 17 a 21. Después, ¿cuántos chicos tienen en la actualidad? Porque vemos que están llegando, ¿no? Van llegando, van llegando. ¿Y estaríamos alrededor de cuántos? Más de 60 en este momento. Y después estamos los adultos, que somos los dirigentes, que bueno, tenemos un nuevo grupo de dirigentes que viene desde chiquitos, vienen desde los 7, 8 años y han atravesado por todas las etapas y hoy, gracias a Dios, están participando como dirigentes. Así que bueno, esto es un movimiento que te invita a todos, sean chicos o grandes, ya sea participar como beneficiarios o como dirigentes, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es contribuir a la educación, para construir un mundo mejor, como decimos siempre, basado en un sistema de valores,
Ellos tienen una ley y una promesa a la cual adhieren y bueno, de esta manera contribuimos con la familia también en esto de formar estos chicos. Formarlos, dejar una huella en sus vidas, ¿no? Porque esto también ayuda el día de mañana, ¿no? Cuando ellos tengan su familia, cuando tenga que formarla, esa es la idea, ¿no? Exactamente, la función del movimiento Scout es enseñar valores positivos a los chicos, es darle una mano a los papás en realidad en la educación de los chicos. Y se trabaja desde chiquitos, de 7 años, incluso hay grupos que trabajan con nenes más chiquitos todavía, y llevarlos durante toda su etapa de formación a incentivarlos en estos valores positivos, para que cuando sean grandes y ya desde chicos se incorporen a la sociedad, en la escuela, en los clubes donde ellos se muevan habitualmente, para ser protagonistas de la buena manera. Por suerte en Paraná y en Entre Ríos hay muchos grupos de scout, así que nosotros invitamos a los papás, a los chicos que tengan dudas, que se acerquen a cualquier grupo donde vean un pañuelito y pregunten. Normalmente nos ha pasado que el que pregunta se queda, gracias a Dios está esa convocatoria. Así que nosotros, particularmente en San Benito, pero en Paraná van a encontrar también muchos más. Por favor, acérquense y pregunten. ¿Y se pueden inscribir en cualquier época del año? Depende de las actividades particulares de cada grupo. Puede ser que ante una salida no se pueda, pero siempre está la posibilidad. Siempre las puertas están abiertas para que se quiera hacer presente. ¡Pobrecito mi gatito! ¡Pobrecito mi gatito! ¡La chocó un camión! ¡La chocó un camión! ¡Del tremendo golpazo! ¡Del tremendo golpazo! ¡La patita se le quebró! ¡La patita se le quebró! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Trabajamos desde marzo a diciembre con actividades todos los sábados y después ya hacemos el cierre en enero con el campamento final para volver a retomar en marzo el primer sábado de marzo. El campamento es lo que más gusta, me imagino, chicos, ¿o no? Sí, es lo que más le gusta y lo que más nos piden las salidas de fines de semana. Y bueno, tratamos de acuerdo también a los horarios de nosotros, los grandes, tratar de brindarles esa salida que ellos tanto ansían. Los fines de semana largos, sobre todo, tienen ellos sus eventos. Hace poquito tuvimos 2 fines de semana atrás. En este lugar estrenamos nuestra sede con casi 100 chiquitos de entre 7 y 11 años que vivieron su campamento distrital. Así que muy contentos, disfrutando de todo este lugar y felices nosotros de poder recibirlos, porque una de las cuestiones que de esta sede no queremos que sea solo para nosotros, sino que la puedan disfrutar todos los grupos de scout que tenemos alrededor, que puedan venir a hacer actividades, encuentros. Aquel que caminó sobre las aguas. Aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí. Está a mi lado. Está aquí. Está a mi lado. Villa Urquiza, un lugar con historia, río y naturaleza. Una localidad que te espera. Villa Urquiza. Turismo todo el año. Oficina de Informes, teléfono 487-2002. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Una empresa con compromiso social y el respaldo de toda una provincia. Y en el centenario de la escuela número 10 Antonio Cini de Aldea Salto también se disfrutó de un desfile de carrozas con la participación de alumnos, exalumnos, vecinos, no solamente de dicha aldea sino también de localidades vecinas que estuvieron participando de este desfile tradicional. We'll be right back.
Chapino Repuestos, repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos, anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías, Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. Nueva Ferretería América, atención personalizada en productos de electricidad, sanitarios, construcción, pinturas, todo para el hogar, herramientas manuales y eléctricas, copias de llaves, reflectores LED, horario de atención de lunes a viernes de 8 a 19.30 horas, sábados y domingo abierto, Avenida de las Américas, 2751. Audiotec, lo mejor en iluminación LED. Avenida Ramírez 5163, teléfono 435-3710. Balneario Camping Valle María, un lugar para disfrutar en esta temporada. Playa, arena, camping, asadores, quinchos, proveeduría, baños, duchas con agua caliente, deportes acuáticos y mucho más. Disfruta de la naturaleza al aire libre en Balneario Camping Valle María. Hay novedades desde Estrella del Sur sobre el Conservatorio de Arte de Mabel Blanco. En esta oportunidad conocimos detalles. Que a partir del año 2016 vamos a tener la representación del Conservatorio de Mabel Blanco en el profesorado de pintura decorativa, que va a tener una duración de 3 años. El título es a nivel nacional. Se dictarán las clases aquí en nuestro taller y también se tomarán los exámenes correspondientes. También vamos a tener incorporados talleres para niños, vitrofusión, porcelana en frío, muñequería soft, que ya este año se fue comenzando los talleres, continuarán el próximo año. Ya están las inscripciones abiertas para aquellos que todas tengan interés en crear. Lo que es porcelana fría, se puede llegar a crear algo como lo que estamos viendo, que es la lámpara, o sea que no solamente
tenemos funciones de porcelanas en tamaños de souvenir, sino que con la porcelana se puede crear los volúmenes que uno realmente quiere. El conservatorio consiste en una institución donde se imparten clases de artes. En este caso sería pintura, pero puede ser también, se los conoce, los conservatorios de música, los conservatorios de danza. Los conservatorios se dictan clases en forma periódicas, tienen varias modalidades. Todas son adaptadas de acuerdo a los días o las posiciones que cada uno pueda llegar a tener. Así que cualquier inquietud que puedan llegar a tener, estamos a su disposición. Nos escriben al Facebook en Estrella del Sur, nos se comunican telefónicamente o personalmente en nuestro negocio. ...26 de noviembre, viaje a Salta, dos noches, media pensión, 1.850 pesos... ...4 de diciembre, fiesta de la Virgen del Cerro en Salta, tres noches, media pensión, 2.350 pesos... ...viajes semanales al Padre Ignacio por consultas, llamar a los teléfonos 0343-4978-035-154-299-394. Estrella del Sur, artística, venta de artículos en madera por mayor y menor... Avenida de las Américas 2759, Paraná, teléfono 435-5103. Próximamente, Conservatorio de Arte Mabel Blanco. Desde Mirada Profunda queremos saludar a Vicente y a Nelly, que estuvieron celebrando sus 50 años de casado en las instalaciones de Club San Martín en la ciudad de Paraná, junto a familiares y amigos, y también con la música del trío Alegría. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4975-303. Corralón Oro Verde cambia el horario de atención. Desde octubre, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12.30. Corralón Oro Verde. Avenida Intendente del Castillo, 395, teléfono 4-975-041.
Vinoteca Herederos. Servicio eventos, atención a todo tipo de clientes. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Los Jacarandaes 175 Oro Verde. Teléfono 0343-154-680-967. Horario de atención de lunes a jueves y domingos de 10 a 13 horas y de 18 a 22 horas. Viernes y sábados de 10 a 13 horas y de 17 a 0 horas. Chapino Repuestos. Repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos. Anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías. Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. Nos despedimos de Mirada Profunda con imágenes de la Fiesta del Cordero, que se realizará el 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde. Hasta aquí, Mirada Profunda. Hasta un próximo encuentro, donde estaremos conociendo más sobre las localidades y el trabajo de su gente. Pase si gusta compartir ese calor, que da la leña y una buena paisanada. Linda es la gente que rodea este fogón. Un buen cantor y una guitarra, un acordeón se hincha de aire de esperanza, Oro Verde y mi garganta y un cordero al asador.